Es un gran misterio el destino del intendente o el concejal a cargo de la intendencia, Luis Lobos, porque no se lo ubica, es inubicable para los periodistas y para mucha de la gente que lo está buscando para que dé alguna explicación, alguna respuesta. A veces no es negativa. ¿Tienen contacto con él? ¿Lo han visto? ¿Se han reunido con él? ¿Tienen alguna reunión permanente? No, nosotros injerencia en las decisiones del municipio no tenemos porque no ocupamos los lugares que el pueblo nos ha designado. Sí, tenemos algunas reuniones que tienen que ver con la estrategia de la campaña nacional. En eso sí, él ha participado y hemos tenido reuniones. Ahí tratamos, obviamente, de aunar posiciones. Se puede decir que lo mantiene activo es hoy por hoy la candidatura de Scioli y poco más, digamos, ¿no? A todo el peronismo de Guaymallén nos tiene activo, digamos, la candidatura y las elecciones nacionales. Bueno, ¿y con el nuevo intendente, con Marcelino Iglesias? ¿Se han reunido? ¿Tienen alguna expectativa? No, nosotros no, por lo pronto no hemos tenido ningún tipo de reunión. Y sí, tenemos expectativas positivas. Nosotros creemos que al nuevo intendente le vaya muy bien. Por lo menos esta es la impresión que tenemos y la postura que tenemos con respecto al otro concejal electo que es Luis Francisco, y los concejales que continúan en el mandato. Nosotros vamos a hacer una oposición que al pueblo de Guaymallén le genere beneficios. De hecho, si nosotros tenemos que ayudar a que a este gobierno de Guaymallén le vaya bien, lo vamos a ayudar. Después de estar 4 años en el gobierno con Paco Pérez, ¿siento como un orgullo haber estado todo este tiempo acompañándolo desde su cargo o bien como una carga después de la mala consideración que despide el gobernador? Nosotros teníamos una misión. Nosotros como un equipo teníamos una misión. Y la misión la hemos cumplido, los 4 años la hemos cumplido. En términos generales, todos los objetivos que nos trazamos los cumplimos. Y me parece que ese es el resultado. ¿Una evaluación general del gobierno provincial? No, es bueno, es bueno. Lo que no hicimos fue desactivar un plan que se empezó a desarrollar y que no lo hicimos. ¿Por qué cree que perdieron las elecciones en la provincia? A veces me parece que tendríamos que haber sido más lineales con la nación y también, bueno, esto que dije recién, nosotros en el 2013 se empezó a gestar un plan donde habían muchos sectores que se empezaban a sumar a la oposición. Y bueno, y nosotros eso no lo pudimos desactivar, y no construíamos consenso afuera del Frente para la Victoria. Nosotros tendríamos que haber construido más consenso. Y también, bueno, a veces no interpretamos lo que el pueblo demandaba. Nosotros creemos en el pueblo y en la soberanía del pueblo, y el pueblo por ahí demanda algunas acciones y bueno. Y nosotros por ahí no supimos interpretar eso. Hay unos reclamos muy puntuales, y ya es lo último, que hay en municipios como Alvear, como Las Heras, también en Maipú o en San Martín, que tienen que ver con la conformación de pequeños municipios, ¿no? O municipios de otra categoría, o división municipal, todavía no está cerrada la discusión. En Guaymallén en algún momento eso se habló en Rodeo de la Cruz, por ejemplo, ¿no? O del otro lado, el lado sur del acceso este. ¿Qué piensa al respecto? ¿Es bueno que se generen pequeños municipios de otra categoría? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que creo es que nosotros en el 2008 tendríamos que haber desarrollado dos acciones concretas. Una era la reforma de la Constitución. Éramos parte de un proyecto en ese momento con el radicalismo kirchnerista, éramos parte de un proyecto nacional. Eso es lo primero que tendríamos que desarrollar juntos, y desde ahí la diversificación de la matriz productiva, ampliar la matriz productiva. Nosotros eran dos cosas que deberíamos haber hecho para ir en consonancia con un proyecto nacional que era revolucionario y que venía transformando la vida de los argentinos. Nosotros lo que no hicimos ahí, después fueron una serie de circunstancias que nos llevó
a la derrota ahora en el 2015. Gracias, Mayal. No, gracias.